Una adulta mayor de 68 años de edad se convirtió en la reina de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador 2024. Se trata de Virginia Navarro, representante de la filial de Las Parcelas. Dios, nunca jamás me lo esperaba. Es una felicidad muy grande. Ajá. Sí, gracias al Señor. Él quiso que fuera reina y aquí estoy un poco asustada. Sí. Pero una bonita experiencia. Una gran experiencia en mi vida. Sí, nunca había participado en nada de esto. Y mucho trabajo, me imagino, también. Más o menos, sí, sí. Todo bien, gracias. Todo el apoyo a la comunidad. Ah, sí, claro. Mira, ahí están mis acompañantes. Como primera dama quedó Marlene Cerda, de la filial de Toledo, y como segunda dama, María Rosa Vargas, de la pastoral misionera. Hace muchos años yo venía a representar un pueblo a Toledo. Venía tan chiquita que tenía. Ajá. ¿Y cómo se siente hoy en el reinado? Ya, gracias a Dios, me siento muy bien. ¿Muy contenta? Sí, claro, muy contenta. Qué bonito, ¿verdad? Que es, bueno, este año también que se hizo un poquito diferente el reinado. Sí, muy diferente, claro que sí. Estuvo muy diferente y muy bonito. Estuvo muy bonito. Muy orgullosa, muy feliz. Y gracias a todos mis compañeros que me apoyaron tanto, que me ayudaron. Porque sin ellos no hubiera sido posible esto. Gracias a todos ellos que me apoyaron todo. Es un largo trabajo el que ustedes hacen. Largo trabajo, pero para la gloria de Dios aquí estamos, con todos mis compañeritos. Este año el reinado fue denominado solidario y se tuvo una dinámica diferente. Armar, organizar toda la logística del reinado de este año, mirando que casi siempre la corona queda en las representantes de las comunidades más solventes, más de aquí del centro, que pueden tener posibilidades mayores de llegar a obtener la corona. Quisimos darle un giro este año, por eso uno de los primeros cambios fue agregarle la palabra reinado, la palabra solidario. Ya esto lo dice todo. Queríamos ciertamente poner en igualdad de condiciones a todas las comunidades más pequeñas, a los apostolados más pequeños o con menos gente, con menos trayectoria. Esa es una de los objetivos originales. Ahora, ¿cuál era la idea? Que los representantes de todas las comunidades, las representantes, tuvieran esa posibilidad de que si alcanzaban la meta que se les proponía, porque a todas las comunidades se les proponía un monto particular, obviamente de acuerdo a la digamos a la cantidad de personas, era un asunto muy proporcional. Jamás le íbamos a pedir a una comunidad como Morete o como El Ceibo, una comunidad pequeña como La Bambú, un monto como el que se le pidió a la Catedral o que se le pidió a la Calvario, o se le pidieron a algunas comunidades que ya sabemos son comunidades grandes, o con un poquito más de población, con más posibilidades, comunidades donde hay Eucaristía todos los fines de semana, donde la gente que llega tiene un poquito más de posibilidades. Entonces pusimos en un mismo nivel a todas las comunidades, y aquellas comunidades que tuvieron la posibilidad de superar la meta, fueron a una tómbola, donde participaron con esa opción de que hubiesen tres premios, un primero, segundo, tercer lugar, con un porcentaje de acuerdo a ese remanente, o sea, eso de más que se hizo. La actividad generó alrededor de 34 millones de colones. Teníamos una expectativa de un poquito más, esperábamos unos 40 millones más o menos, pero bueno, en el desarrollo no fue tan fácil persuadir a las comunidades. Hubo comunidades que no entraron en la dinámica, se nos quedaron por razones muy particulares que no compartimos, pero que respetamos, porque la idea del reinado es que todas las comunidades se integren, se incorporen con la opción de no solamente aportarle a la parroquia, al centro parroquial, sino que también la comunidad se vea beneficiada, que eso es parte del concepto de la solidaridad, que no sea solamente traigan para el centro de la parroquia, sino que también la comunidad o el apostolado se vea beneficiado. ¿Quién quedó reina entonces? Quedó la señora, de la representante de la comunidad de Las Parcelas, que es la comunidad aquí que tiene como patrona a Santa Teresita, aquí por la universidad. Los festejos patronales ya tienen su reina y sus damas. Las actividades se extienden hasta el 19 de mayo.